Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Toyota RAV4 que quiso ser un Lamborghini Urus y llega directamente de Japón. Bueno, como sabemos, un preparador japonés ofrece una solución para hacer del SUV híbrido de la compañía de Santa Gata Bolognese un automóvil más atractivo y también mucho más italiano. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el Toyota RAV4 es uno de los SUV más populares y exitosos de todo el mundo, pero no por ello es el más atractivo. Bueno, en el lado contrario se encuentra el Lamborghini Urus, es decir, es uno de los todocaminos más llamativos del mercado, aunque sus ventas están año luz de del automóvil japonés. Sin embargo, un preparador asiático llamado Alvermo ha encontrado la manera más sencilla de mezclar ambos modelos. Bueno, a través de un kit de carrocería denominado KR51, los propietarios del RAV4 pueden mejorar el atractivo de su automóvil de una manera más asequible, todo gracias a una serie de componentes que están inspirados en el SUV italiano. Bueno, el resultado es llamativo y se está seguro y están todos seguros de que Alvermo habrá llamado la atención de muchos, especialmente al descubrir que las modificaciones valen poco más de 2.000 euros, algo así como 4 millones de pesos chilenos. Y bueno, los principales cambios se encuentran en la parte frontal de este vehículo, donde aparece un parachoque delantero con un diseño muy similar a la del Urus. Una entrada de aire de mayor tamaño, incluso una cubierta negra brillante que cubre el sistema Toyota Safety Sense, al tiempo que imita el aspecto de la cámara que controla algunos asistentes de la conducción de este SUV italiano. Los grupos ópticos se mantuvieron también mientras que la parrilla original ha desaparecido. Bueno, también se han instalado sutiles luces diurnas de LED en la parte inferior del parachoques y el preparador incluso ha tomado la molestia de instalar sensores de aparcamiento. Además, el logotipo de Toyota que se encontraba en la parte frontal ha dejado paso a que recuerda al utilizado por la compañía de Santa Gata Bolognese. Por lo demás, el RAV4 sigue igual salvo en su saga donde aparece un alerón y un parachoque modificado, mientras que los faldones laterales ponen la guinda del pastel. Y bueno, quizá la versión que mejor encaje con este kit de carrocería sea la híbrida enchufable, ya que es la más potente de esta gama. Bueno, se habla de un sistema de propulsión compuesto por un bloque térmico de gasolina de 2,5 litros y dos motores eléctricos, uno por cada eje. La potencia total de este conjunto es de 306 caballos y la tracción a las cuatro ruedas, de manera que el RAV4 pueda alcanzar los 100 kilómetros por hora en 6,2 segundos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.